mis amigos, hoy vamos a tener la oportunidad de tirar una aproximación por instrumentos, a pesar de que estamos en condiciones visuales, venimos a entrenar por instrumentos. Y vamos a entrar al espacio aéreo controlado clase Charlie San Antonio. Más o menos le voy dando yo una secuencia, una idea de lo que va a ir pasando, porque el piloto en comando, el capitán Cortés, es el que va a estar tirando la aproximación, practicando, y yo simplemente les voy a ir platicando a ustedes lo que él está haciendo, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que sucede cuando hacemos tipo de prácticas. Estamos a 52 millas de San Antonio. Y lo primero que hacemos en este tipo de casos es entender el AIDES, lo que es el clima en el aeropuerto, para entonces entender qué aproximación están tirando y preparar a nosotros a bordo. Nuestro capitán va a activar el AIDES de San Antonio. Visual approach runway 12 right, runway 12 left in use. Notices to airmen. Runway 422 closed. Taxiway N1 closed. Upon exiting the runway, cross the whole short line. VFR arrivals from the north through northeast contact approach on 127.1. South through northwest contact approach on 125.1. Y como se dan cuenta, estábamos con información Tango. En la hora Zulu 16:51, el viento está calmado, 010 a 7, la visibilidad está excelente, 10 millas. Hay algunas nubes pequeñas quebradas a 25.000 pies, ya las podemos ver allá en la distancia. La presión barométrica, temperatura 24.09, hay mucha separación, no va a haber nubes bajas. 3028 en la presión barométrica, ya la puso el capitán en el sistema. Están usando la pista 12 right y 12 left. Nosotros vamos a pedir la 12 right con el ILS para practicar. Aunque estamos en condiciones visuales, vamos a practicar por instrumentos. Ya sabemos que está tirando la 12 right, ya sabemos que tenemos información Tango. Ahora lo que vamos a hacer es el debrief de la aproximación, de la carta de aproximación en San Antonio. No, suena muy complicado todo esto porque esto es para la capacidad de instrumentos. A ustedes, pilotos visuales y estudiantes, pilotos VFR o pilotos privados, se les va a hacer un poquito difícil entenderlo. No se preocupe por ello, porque todo eso está bien definido en mi libro, ¿entendido? Manual VFR de Comunicaciones Aéreas para Volar en los Estados Unidos. Ahí es la mejor manera que ustedes pueden meter y entender todo este tipo de procedimientos. Ahora lo que vamos a hacer, aquí en mi lado izquierdo, traemos el iPad. Vamos a hacer el debrief de cómo entraremos en la carta de navegación, la carta de aproximación, perdón, a San Antonio. Capitán, sería bueno que le dijéramos a la controladora que tenemos información Tango y te va a preguntar cuál vas a tirar. Ok, mis amigos, ya el capitán hizo el debrief de la aproximación de lo que vamos a hacer cuando estemos allá. Lo único que voy a aprovechar es darles a ustedes una explicación rápida de lo que él ya hizo. A ver si no me afecta mucho el glare de la luz en el iPad. Pero esto es lo que usamos básicamente, la aplicación del iPad para tirarla, para hacer el debrief, poner toda la información en el sistema. El capitán hizo lo siguiente: empezó del lado izquierdo al lado derecho, de arriba abajo, como leemos. San Antonio, Texas. Ya puso la aproximación en el sistema y la frecuencia del ILS es 110.9, ya lo tiene él en el 1, en el 2 y en el DME. La aproximación de entrada es 127 y ya lo tiene él en el número 2 y eventualmente lo va a cambiar al 1 cuando empezamos a tirar la aproximación porque estamos navegando con el GPS. La pista son 8500 pies, o tenemos suficiente pista en la 12 right. Si hubiese la necesidad de cambiar la 12 left, tenemos 5500 pies. Son dos pistas, la derecha que es larga, la izquierda que es corta. El controlador nos va a definir en cuál vamos a aterrizar. Confirmamos que este va a ser el ILS o localizer runway 12 right en San Antonio International. Circling not authorized southwest or runway 12 right or 30 left. Quiere decir que no está autorizado hacer círculos para aterrizar en otra pista en el south. En el southwest, en esta área. La razón son todas estas antenas altas. No podemos circular hacia este lado. Vamos a hacerlo hacia el lado opuesto. Frecuencias 118.9, ya lo escuchamos, ya lo anotamos. Vemos que estamos tirando el 12 right. San Antonio Approach 125.1 es el que sigue, ahorita nos lo van a dar. Y él lo va a mandar a la torre 119.8. Y la torre lo va a mandar a ground 121.9, etcétera, etcétera. Solicitamos los otros vectores, esta es la aproximación.
hacia a la una pista a la pista 1 2 right, pero ellos sabemos que nos van a dar vectores y nos van a llevar de la mano literalmente con alturas y gerinds a interceptarlo y tirar la aproximación. Toda esta parte de aquí, vectores y gerinds y alturas, todavía no sabemos, ellos nos van a decir, pero es la parte fácil porque nomás seguimos los gerinds y seguimos las alturas que ellos nos dan. Ya no tardan en hablarnos en un momento. Nosotros vamos a venir más o menos de por aquí, en esta porción vamos a venir por aquí y ellos nos van a ir guiando así. Esta porción de aquí de abajo es muy importante porque es las alturas que debemos de mantener a un punto antes de aterrizar. Nos van a bajar de 8000 que estamos ahorita, la siguiente creo es 4000 y luego 3200, luego 2800, agarramos el inbound course, el glide slope, y al mínimo que son 1009 pies. Y esta parte de aquí es un poquito difícil que lo vean, pero hay una flechita aquí. Esa flechita indica cómo vamos a quebrar debajo de las nubes, asumiendo que está cerrado. Y en la nariz del avión va a aparecer la pista. Esta parte de aquí abajo son tiempos que medimos nosotros del Final Approach Fix, de este punto a la pista. Si se nos fuera la distancia, podemos bajarlo con tiempo. Este avión, la aproximación es que 90 o 100, 110. Entonces tenemos que combinar entre 3.56 y 2.57, serían por medio como de 3 minutos y 15 segundos si perdiéramos la distancia. Y esa es la ventaja. En este tenemos distancia, pero si lo perdemos podemos tirarlo con tiempo. En los viejos tiempos, en los viejos años se tiraba con tiempo, pero ahora tenemos distancia, DME. Entonces, siempre tenemos algo como backup. Se va este, tenemos tiempo. Pero ahorita vamos a utilizar la distancia del DME. Y el mínimo va a ser 1009 pies al que vamos a descender. Lo confirmamos una vez más. Es San Antonio International. El ILS o local es el 112 right. Es muy importante que sea San Antonio International porque tenemos San Antonio Burney, San Antonio Stinson, San Antonio Kelly. Un montón de San Antonios alrededor, de aeropuertos alrededor de San Antonio International. Eso culmina el debrief para la aproximación del 1-2 right. En unos momentos van a empezar a dar vectores y nos van a empezar a bajar para entrar a la pista. Ya nos autorizó la controladora a descender a 6000 pies sobre el LEMMIG, y ahí el LEMMIG empieza lo que conocemos como el LEMMIG One Arrival. Quiere decir que tenemos que cruzar LEMMIG, este punto va a ser un poquito difícil que lo vean, este punto LEMMIG a 6000 pies, y luego vamos a seguir al siguiente punto que es Window en el Heading 3, en el Bearing 355 por 13 millas. Estos puntos son fijos en el aire que identificamos con el GPS. Aquí se van a dar cuenta, ahí está el primero, LEMMIG, un poquito difícil que lo lean, LEMMIG, y luego sigue Window, y luego de Window sigue LK, este de aquí, y a partir de ahí ellos nos van a dar los vectores para entrar al aeropuerto. Teníamos un poco altos, así que el capitán tuvo la necesidad de preguntarle a la controladora si podíamos descender, ya nos autorizó 6000 pies. Es muy importante confirmar el arrival en San Antonio con lo que tenemos cargado en el sistema. Del lado derecho van a encontrar ustedes todas las frecuencias que necesitamos en el orden que la necesitamos para entrar a San Antonio, ya las tenemos en el sistema. Y nos da una idea textual de cómo es que vamos a entrar. Vamos a ir a este punto y luego a este punto y luego a este punto. Y aquí nos van a vectorear a la pista 1-2 right. Da una descripción textual. Cómo deben entrar. Three rivers transition, then LEMMIG one arrival from over three rivers vortex, via three rivers three radial 319 to LEMMIG intersection dance. Una vez que llegamos a LEMMIG intersection, debemos seguir cada uno de estos puntos. Es una forma que ellos tienen de describirnos cómo vamos a entrar. En lugar de estarnos diciendo por voz cada una de estas cosas, nos lo dan textualmente. Nosotros estamos obligados a seguir lo que está escrito aquí. Y como este es LEMMIG One Arrival, hay un montón. Déjame ver si los puedo enseñar aquí. Hay un montón de entradas. Por ejemplo, en San Antonio nada más tenemos LEMMIG One, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes entradas. Y aproximaciones, tenemos otro montón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aproximaciones por instrumentos. Salidas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas. Como se dan cuenta, es un aeropuerto muy congestionado, muy grande. Ahora vamos a poner atención para seguir cada uno de los puntos, para que nos empiecen a dar los vectores.
Dynamic. Shuttle 5821, contact Houston Center 133.75. See ya. Alright, 133.75, Houston Center 1. Fantástico. Bien práctico este, capitán. Sí, ¿verdad? No, bueno. Es un poquito difícil que lo vean, pero acabo de poner el iPad aquí. Es bien fácil para nosotros irlo viendo sin tener que tener los sostenidos en la mano. Ahí está el video, mis amigos. Les animo para que me ayuden a darle like. Ahí donde está la manita con el dedo gordo hacia arriba. Y si aún no se han suscrito a mis videos, les suplico lo hagan. Me ayuden así a difundir estos videos en las diferentes redes sociales. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión. Y muchas gracias por su ayuda.